Hola, bienvenidos a mi canal Ruby Necrochet y Tejido. Hoy le voy a mostrar cómo hacer este precioso gorro. Es bien fácil de hacer. Espero que les guste, que prueben hacerlo. Y aquí les dejo la lista de materiales que van a necesitar para realizarlo. Si no están suscritas a mi canal, por favor suscríbanse y le dan a la campanita. Así les llegan las notificaciones cada vez que yo suba un video. Acuérdense que hago mi video en español y en inglés. Si les llega algún video en inglés y quieren verlo en español, vayan a la página principal de mi canal que van a encontrar la versión de ese video en español ahí. También me pueden mandar un mensaje y yo les puedo mandar el enlace. Y también al final de cada video yo dejo una carpeta con todos mis tutoriales en español. Que no se le olvide, antes de ver el video, darle ese dedito arriba. Primero quiero mostrarle el gorro en diferentes formas por si acaso al final cuando lo hagan, pues deciden como lo quieren, lo pueden dejar así, sin pompón o sin perlitas y normal. Lo mismo sirve para hembra que para varón, así que es a gusto de ustedes. Entonces ahora les muestro con pompón. Así es como se va expuesto, sin pompón, sin perla. Se ve precioso. Entonces ahora yo les voy a poner el pompón para mostrar. Así es como se va a ver con el pompón puesto, el pompón bien grande. Ustedes no tienen que hacer un pompón grande, pueden hacer un pompón mediano o más chiquito. Y la verdad que me encanta así, sin perlas ni nada. Pero yo le voy a poner una perlita porque esto va a Para ser hacer este un gorro, yo voy a regalo. utilizar Carisma de Loops and Threads, trae 100 gramos, es grueso 5. Cualquier lana gruesa que tenga, número 5. Pueden utilizar el color de este escarboncillo. Yo voy a utilizar dos agujas circulares, la de 6 milímetros para el borde y la de 7 para la parte de arriba del gorro. También tengo estas de 7 milímetros de doble punta para ya cuando no pueda hacer más disminuciones, continuar con estas. Van a necesitar agujas de tapicería y tijera, cuatro marcadores, cinta de medir y yo al mío le voy a poner unas perlitas. Estas yo las compré ayer en la tienda del dólar. Son de las que brillan en la noche. Si ustedes no tienen tienda del dólar o no encuentran estas perlitas, le pueden poner perlitas normales. Estas me costaron $1.25. O le pueden poner de estas normales. Estas yo las compré en Michael por $10. Y miren cómo trae cantidad. Traen blancas y traen perladas. Y van a necesitar aguja e hilo para coser las perlas. Las perlas son opcionales. Entonces, este es el gráfico del gorro que vamos a hacer. Yo voy a dejar una foto en mi comunidad de aquí de YouTube. También voy a dejar una foto en mi Instagram y una foto en mi página de Facebook. Los puntos que no se ven marcados son puntos del derecho y las X van a ser puntos. Si ustedes tienen Del mucho revés. pelo, este gorro le va a quedar bien apretado porque no es un gorro grande. Es un gorro que queda ajustadito a la cabeza. Si ustedes tienen mucho pelo, les recomiendo que usen unas agujas de 6.5 milímetros para aquí, esta parte, para que no le quede demasiado ancho, para que no se le caiga. Y arriba la pueden hacer con una de 8 milímetros. Y le va a quedar grandecito. Yo me hice uno aquí. Este. Para mí. Lo hice aquí con la de 7. Y como ven, queda un poco ancho con la de 7. Por eso les recomiendo la de 6, 6.5 para aquí abajo. Y para la parte de aquí, la hice con del 8. Estas perlitas no son de las que brillan, pero las puse así más o menos. El diseño no se ve mucho aquí porque es un diseño diferente. Después que hice este, decidí no hacerle motivos aquí para que se vea más el diseño de las X. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con la parte del borde del gorro. La puntada es múltiple de 12, la que vamos a hacer. Yo voy a comenzar dejando la cola lo suficientemente larga para montar mis 48 puntos. Como es una lana gruesa, no necesito muchos puntos. Ahora, si ustedes están trabajando con una medio 4, porque no tienen de este grosor,
Les recomiendo que utilicen unas agujas de 4 milímetros para el borde y de 4.5 o 5 milímetros para la parte de arriba. Entonces, si usan las de 5 para la parte de arriba, necesitan las de doble punta de 5 milímetros. Entonces, tienen que montar más puntos. Yo para el mío 48, ustedes tendrían que montar unos 84 puntos para adulto. ¿Okay? Entonces, yo voy a comenzar aquí envolviendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 y 12, 24. Y 24 y 24, 48, más otro pedacito para el punto extra para cerrar la circunferencia. Y un pedacito extra para poder perder bien la colita. Voy a hacer un nudo corredizo. Y voy a comenzar a montar mis puntos. Ustedes pueden montar los puntos de la forma que ustedes sepan, de la más fácil que ustedes quieran. No tiene que ser así con la colita larga como la mía. Eso es como ustedes les guste más. A mí me gusta montar así. Entonces, es como yo monto. Y si ustedes están viendo este video y no saben tejer con dos agujas, yo les voy a dejar el enlace aquí de cómo tejer con dos agujas para principiantes. Tengo unos 4 o 5 videos detallados para aprender a tejer con dos agujas por si quieren probar. Entonces así yo voy a seguir hasta tener mis 49 puntos. Aquí ya tengo mis 49 puntos. Quería mencionarle que las agujas estas son de 16 pulgadas, que son para gorros. Entonces van a venir aquí, asegurarse que esta parte de aquí, la costillita, no esté torcida, que esté para adentro todo. Van a pasar el primer punto que hicieron hacia la aguja de la mano derecha y van a pasar el último que hicieron por arriba de esa puntada y lo van a bajar. Una vez que hagan eso, van a pasar la puntada que pasaron, otra vez la van a devolver para la aguja de la mano izquierda y van a venir aquí así, lo van a voltear. Y van a alar estas dos hebras hasta que se unan. Que ven que no queda separación. Y van a hacer un nudo. Y ahí tienen su circunferencia. Ahora van a poner su marcador. Y vamos a trabajar unas 2 pulgadas del 1 por 1. Un derecho. Un revés. Un derecho. Un revés. Si ustedes quieren también lo pueden hacer del 2x2. Eso es a gusto de ustedes. Pero yo lo voy a hacer del 1x1. Un derecho. Un revés. Comenzaron con uno de un derecho. Y van a terminar con uno del revés. ¿Ok? Aquí voy a terminar. Un derecho. Y el último es un revés. Porque comencé con un derecho y terminé con un revés. Paso la hebra hacia atrás, paso mi marcador y nuevamente voy a hacer un derecho, un revés, un derecho y un revés. Y lo van a hacer hasta tener unas 2 pulgadas. ¿Okay? Entonces nos vemos aquí ya cuando yo tenga las 2 pulgadas hechas y les voy a decir cuántas vueltas son por si no tienen cinta de medir, que se vayan guiando por las vueltas. Aquí ya tengo mis 2 pulgadas y fueron 7 vueltas. Ahora voy a comenzar con el tejido del gráfico y voy a hacer 2 vueltas del derecho. Al mismo tiempo vamos a cambiar el gancho, las agujas, el tamaño de las agujas. Y voy a comenzar con las agujas de 7 milímetros. Voy a quitar el marcador porque no lo voy a necesitar en esta vuelta. Y voy a transferir mis puntos tejiendo del derecho para la aguja más grande. Entonces así, del derecho van a tejer esta vuelta y la próxima. Son 2 vueltas del derecho. Aquí ya tengo en la aguja más grande. Se ve pequeño, pero esto estrecha porque acuérdense que esto es una lana gruesa. Ahora voy a coger mis otros 3 marcadores.
Este es el principal, el que comienza y termina la vuelta. Entonces ahora vamos a tejer, esta es la próxima vuelta de puntos del derecho. Vamos a tejer esta vuelta del derecho y cada 12 puntos vamos a poner un marcador. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pongo un marcador. Acuérdense que la puntada es múltiple de 12. Y así es más fácil guiarse cuando uno tiene los marcadores, que sabe que esto aquí, entre estos marcadores, es un motivo del diseño. Así van a hacer los restantes 12, ponen un marcador 12 y ponen otro marcador y ya dejen los últimos 12 que están antes de llegar al último marcador. Después que hagan esas dos vueltas del derecho, van a la tercera vuelta, que toda tiene X, que va a ser una vuelta del revés. Venir aquí y van a hacer todos estos puntos del revés. Hasta el final. Entonces, hagan esta vuelta del revés y nos vemos aquí. Ahora vamos a trabajar en la vuelta 4 y la vuelta 4 es toda del derecho. Yo sé que la representación de puntos del revés en un gráfico no es así con X, pero yo lo hice con X porque es más fácil de entender. Entonces, yo voy a tejer toda esta vuelta del derecho. Aquí en la vuelta número 5, que es donde comenzamos con el diseño, vamos a trabajar 2 del derecho, 1 del revés. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del derecho, 1 del revés y 1 del derecho. ¿Okay? Entonces comenzamos con 2 puntos del revés, 1 y 2, 1 del derecho. Ahora tenemos que hacer estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1 del revés. Y uno del derecho. Pasan su marcador y repiten nuevamente. 2 puntos del derecho. 1 y 2. 1 del revés. Siete del derecho. 1. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Van a ser 1 del revés y 1 del derecho. Y así van a seguir en los próximos motivos. 2 del derecho, 1 del revés, 7 del derecho, 1 del revés y 1 del derecho. Vamos a trabajar en la vuelta número 6, que es un derecho, un revés, un derecho, un revés, 5 derecho, un revés, un derecho y terminar con un revés. Entonces, comenzamos. Un derecho, un revés. Un derecho, un revés. Ahora nos toca 5 puntos derecho, 1, 2, 3, 4 y 5, 5. Nos toca un revés,
un derecho y un revés. Pasan su marcador. Nuevamente nos toca un derecho, un revés, un derecho, un revés. 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos toca un revés, un derecho y el último del revés. Y vuelven y comienzan con un derecho, un revés, un derecho, un revés. 5 derecho, un revés, un derecho y un revés. Así que va a seguir en la vuelta número 6. Ahora en las 7 son 2 derechos. Este es un gorro que se hace en una hora o un poquito más o menos. Ahora me toca un revés, un derecho, un revés. Van a ser 3 derechos. Un revés, disculpen. Un derecho. Un revés. Y van a terminar con un punto del derecho. Pasan su marcador y vuelven nuevamente. 2 derechos, un revés, derecho, revés, 3 puntos. Derecho, un revés, derecho, revés y terminan con un derecho. Por eso les recomendé los marcadores, porque así saben cada vez que van a comenzar uno de los diseños. Nuevamente, 2 derecho. Un revés. Un derecho. Un revés. 3 derecho, 1. 2 y 3, un revés, un derecho, un revés y un derecho. Y así van a seguir en esta vuelta. La vuelta número 8 es 3 derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés y 2 derechos al final. Así que la 8. Yo mirando, mirando, a ver si tengo la reglita que yo tengo para que se me sea más fácil. Okay. Vamos a trabajar en la 8. 3 derecho, 1, 2 y 3. Ahora es un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Y los últimos 2 del derecho. 1 y 2. Ya se empieza a ver un poquito el diseño. A veces uno mismo puede crear nuestros propios diseños solamente con cambiar las puntadas, donde van cada puntada. Uno puede diseñar sus propios gráficos. Es fácil. Nuevamente, y le toca 3 derecho, un revés, un derecho,
un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, y los últimos dos puntos son del derecho. Y así van a seguir por toda esta vuelta. Ahora en la 9 son 4 puntos del derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés y 3 derecho. Solamente tienen que hacer en esta vuelta 3 puntos del revés en cada motivo. Entonces ahora son 4, 1, 2, 3, 4 puntos del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés, y los otros ya que quedan son del derecho. Uno, dos y tres. Pasan su marcador nuevamente. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro puntos del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho y un punto del revés. Y ya los otros tres que quedan son del derecho. Uno, dos y tres. Y así van a seguir esta vuelta número 9. En la vuelta número 10 tenemos que hacer 5 del derecho, un revés, un derecho, un revés y 4 del derecho. Uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés y el resto son del derecho. Son 4, 1, 2, 3 y 4. Quería mencionarle que este gorro también puede ser para hombre o para niño. Lo que no lo tienen, le pueden las perlitas. Omite las perlitas y ya. Pasan para acá y comienza nuevamente con 5 puntos. El derecho, 1, 2, 3, 4 y 5, un revés, un derecho, un revés y 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Y así van a seguir en esta vuelta. Para la vuelta 11, que es exactamente la mitad del diseño, van a ser 6 puntos del derecho, 1 del revés y 5 del derecho. Bien fácil. Uno, dos, tres, 5 y 6, un revés, y ya los otros 5 son del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Pasan su marcador,
6 del revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1 del revés y ya los otros 5 son del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así van a seguir en esta vuelta número 11. Ahora vamos a trabajar en la vuelta 12. Y si se fija, la vuelta 12 es como un espejo de la vuelta que hicimos. ¿Ve? Que ahora nos toca. La 12 es igual que la 10. Es como si estuviéramos trabajando de arriba hacia abajo ahora los puntos. Entonces serían 5 derecho, un revés, un derecho, un revés y 4 derecho. Y lo mismo que hicieron hasta ahora lo van a hacer, pero al revés. Entonces vamos a trabajar en la vuelta número 12. Ahora la 12 es 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos toca un revés, un derecho, un revés y 4 derecho. Entonces, un revés, un derecho, un revés y 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Ahora sí se ve el diseño un poquito mejor. Pasan su marcador y nuevamente 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Un revés. Derecho, un revés y 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Y así van a seguir en esta vuelta número 13, que son 1, 2, 3, 4 derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés y 3 derecho. Ve que es lo mismo que ya hicimos. 1, 2, 3 y 4. Un revés. Un derecho. Un revés. Derecho, un revés y ya los últimos 3 que me quedan son del derecho. 1, 2 y 3. Pasan el marcador. Nuevamente, 1, 2, 3 y 4, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés y 3 puntos del derecho. Y así van a seguir esta vuelta. Miren qué bonito, ya se va viendo el diseño.
Ahora vamos por la vuelta 14, que son 3 derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés y 2 puntos del derecho. Derecho, entonces 1, 2 y 3, entonces nos toca un revés, derecho, un revés, un derecho, un revés. Derecho, un revés y 2 derecho, 1 y 2. Pasa su marcador y nuevamente 1, 2, 3 derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés y 2 puntos del derecho, 1 y 2, y así van a seguir esta vuelta. En la 15 solamente nos queda la 15, la 16 y la 17 de este diseño, ¿ve? Así que, como ven, es bien rápido. Van a ser 2 puntos del derecho, 1 revés, 1 derecho, 1 revés, 3 derecho, 1, 2 y 3, un revés, un derecho, un revés y van a terminar con un punto del derecho. El marcador nuevamente 2 derecho, 1 y 2, un revés, un derecho, un revés, 3 derecho, 1, 2 y 3. Ahora nos toca un revés, un derecho, un revés y el último del derecho. Y así van a seguir esta vuelta número 15. La vuelta 16 es un derecho, un revés, un derecho, un revés, 5 puntos derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Un revés, un derecho y van a terminar con un punto del revés. Nuevamente, un derecho, un revés, un derecho, un revés, 5 puntos del derecho. 1, 2, 3.
3, 4, 5, un revés, un derecho, y van a terminar con un punto del revés. Hacen su marcador y así van a seguir. En la vuelta 17, que es la última de esta parte del diseño, que es 2 derecho, 1 y 2, un revés, 7 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, un punto del revés y un punto del derecho. Y nuevamente vuelven 2 puntos del derecho, 1 y 2, un punto del revés, 7 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 1 del revés y 1 del derecho. Y así van a seguir en esta vuelta 17. La 18, que es toda del derecho, y la 19 toda del revés. Aquí van a trabajar toda esta del derecho y la próxima toda del revés. ¿Okay? Esas dos vueltas las van a trabajar aquí y nos vemos en la 20, que vamos a comenzar ya con las disminuciones. Ya hice esas dos vueltas, la 18 y la 19. Ahora la 20 es de puntos del derecho. Van a hacer otra vuelta a puntos del derecho y en la 21 vamos a comenzar con nuestras disminuciones. Entonces hagan esta vuelta de puntos del derecho. Y en la próxima ya comenzaremos con las disminuciones. Yo pensé que ya me tocaba las disminuciones, pero no, porque todavía me faltaba esta vuelta para tener la medida exacta. ¿Okay? Entonces hagan esa vuelta de puntos del derecho y nos vemos aquí. Ya no vamos a necesitar más el gráfico y entonces ya lo que nos queda es comenzar con las disminuciones. Van a tejer 10 puntos y 11 y 12 lo van a tejer juntos. En la próxima vuelta van a tejer 9 puntos y 10 y 11 juntos. Vamos a hacer disminuciones en todas las vueltas hasta que nos queden ya puntos que no podemos trabajar con las agujas circulares. Y después trabajaríamos con las agujas. Voy a demostrar las disminuciones aquí. Y como les voy a mostrar ahora, es como vamos a seguir en todas las vueltas. Y aquí ahora nos toca la primera disminución. Son 10 y una disminución. Eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 11 y 12 lo hacen juntos. Ahora, en la próxima vuelta van a hacer 9 puntos del derecho y 10 y 11 juntos. En la próxima vuelta hacen 8 del derecho y 9 y 10 juntos. Y así van a ir haciendo disminuciones hasta que ya no puedan hacer más disminuciones con las agujas estas. Entonces ya nos vemos aquí cuando vayamos a trabajar con las de doble punta. Si ustedes no tienen agujas de doble punta, lo que les recomiendo es que según vayan trabajando y haciendo las disminuciones, vayan alando el cablecito en distintas partes para que se les sea más fácil disminuir en la parte de arriba del gorro. Y miren qué precioso queda este diseño. Les voy a mostrar una vez más la segunda vuelta de las disminuciones. Entonces tengo que hacer 9 y disminución 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Ocho y nueve, y los dos últimos juntos. Pasan el marcador y nuevamente nueve y los últimos dos juntos. Ya aquí no puedo trabajar más con las agujas circulares, pero si ustedes no tienen agujas de doble punta, pueden seguir alando, ¿ve? Sacando un poco el cable y seguir tejiendo. Yo voy a cambiar a mis agujas de doble punta. Como he mostrado en varias ocasiones, para cambiar a las agujas de doble punta, yo vengo aquí y comienzo a tejer con esta. Normalmente, como si estuviera tejiendo con las agujas normales. Entonces ya en estos dos, que están antes de llegar al marcador, los hago juntos. Saco ese marcador y voy al otro grupo y hago lo mismo. Ven, me quedan poquitas vueltas para terminar. Ahora van a seguir trabajando con estas agujas de doble punta, y el truco de trabajar con las agujas de doble punta, como siempre he mencionado, es tener esta, la que está a mano derecha, siempre por debajo, por fuera, así. Así no interfiere con las que están trabajando. ¿Ve? Así van a tejer. Ir haciendo sus disminuciones normalmente como han hecho hasta ahora. Y así van a seguir hasta que solamente le queden dos puntadas en cada aguja. En total van a ser 8. ¿Okay? Ya que me quedan dos puntos en cada aguja, ahora lo que tengo que hacer es cortar una hebra de hilo lo suficientemente larga para pasarla dos veces por aquí, entrar la hebra hacia adentro, perder esa colita y perder esta colita de aquí adentro. Este gorro no es un gorro caído, no es un slouchy o boina, es un gorro que queda perfecto a, como decir, un guante en la cabeza. Queda apretadito, no suelto ni nada, bien abrigadito. Entonces ahora vamos a cerrar la parte de arriba del gorro.
Una vez que pierden las colitas, le va a quedar así y lo pueden dejar así. No tienen que ponerle perlitas ni nada. Eso es opcional. Queda precioso, queda parejito en la parte de adelante y en la parte de atrás. No se ve dónde comenzaron ni dónde terminaron el gorro. Porque si lo pongo así también, ¿ve? Se ve perfecto, perfecto, perfecto. Aquí en Canadá, las X, cuando uno escribe una carta, un mensaje o algo, pones ceritos y X, que quiere decir los ceritos beso y las X abrazo. Entonces, este gorro te queda en la cabeza como un bien ajustadito, así perfecto, como un abrazo. Por eso yo le voy a poner hug, que te abraza la cabecita así bien bonito. El nombre del gorro. Entonces, el hug es en inglés, así que pueden ir aprendiendo en inglés. Y entonces yo ahora le voy a poner unas perlitas de estas que brillan en la noche. Anoche yo apagué la luz aquí en mi estudio y yo quisiera que tuvieran como se veía delumbradito con las perlitas. ¿Ves? Yo más o menos le voy a poner una perlita aquí, así más o menos. Aquí así, aquí, así, más o menos así, ¿ves? Solamente en la parte de adelante, yo no lo voy a poner en la parte de atrás perlita, porque no la necesita, solamente donde, en las puntas así, ¿ves? Ahí. Aquí, aquí, así más o menos es donde yo voy a poner las perlitas. Entonces yo voy a poner las perlitas y poner la perlita es coser la perlita con aguja e hilo sin nada del otro mundo. Y entonces después lo que hago es ponerle la etiquetica, esta aquí, que se ve preciosa y ya queda así. El gorrito, como lo mencioné, las perlitas es opcional, eso es a gusto de ustedes, pero a mí me gusta con las perlitas. Este año se va a usar mucho las perlas en las prendas, así que ya lo saben. Entonces, yo las voy a coser y les muestro el trabajo terminado. Esto es lo que me quedó de hilo, me quedó aquí una buena cantidad. Si ustedes quieren, le pueden poner un pompón. Yo tenía este pompón gris. Y se lo puse, ustedes pueden hacer un pompón con lo que le quedó de lana, ¿ok? Que eso es lo que yo voy a hacer con esto que me quedó de lana. Voy a hacerle un pompón grande al gorro. Así fue como yo le cosí las perlitas. Le cosí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 perlitas. Y solamente de aquí hasta ahí, la parte de atrás no tiene ninguna perlita. Solamente así. Yo puse el pompón aquí, que se puede quitar con un lacito para cuando se lo pongan. Si no quieren ponerse el pompón, se lo quitan. Y si quieren usarlo con el pompón, le dejan el pompón. Eso es a gusto de la persona que se vaya a poner el gorro. Entonces ahora se lo pongo a la cabecita y les muestro ya el trabajo terminado. La próxima semana voy a poner el video de cómo fue que hice este pompón con la fabricadora de pompón. Bueno, este es el resultado final y vieron qué maravilloso queda. Y como les di las opciones, que ustedes lo pueden hacer con pompón, sin pompón, con las perlitas o sin las perlitas, puede hacer para cualquier miembro de la familia porque queda maravilloso y como lo dice el título, bien rápido y fácil de hacer. Y espero que les guste, que prueben a hacerlo, que le den a ese dedito arriba si les gustó, que se suscriban a mi canal si no están suscritas y activen la campanita. Y así les llegan las notificaciones cada vez que yo subo un video. Y si hacen este maravilloso diseño y quieren mandarme foto, me lo pueden mandar por la página de Facebook Rubiné Crochet y Tejido o mi Instagram Rubiné Crochet y Tejido. Por favor, compartan mis videos con familiares y amistades y en grupos. Y dándole el dedito arriba, así me ayudan a crecer aquí en YouTube. Les deseo un bello día, chao. Y como las perlitas son fluorescentes, que por la noche alumbran, aquí les dejo para que vean cómo se ve en la oscuridad.